La cosa es que primero saca la voz bonita. Entonces, en el primer clic sale una voz bonita. Y ahí le doy clic. Entonces, ahí empieza. Ahora clic a ella. Buenos días, hermanos, bienvenidos en esta mañana a este devocional. Vamos a colocarnos de pie y vamos a iniciar nuestro programa con una oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, la salud. Te queremos rogar, querido Dios, que nos acompañes en este programa, que utilices, Señor, al pastor Arturo Quintero al exponer tu palabra. Y al adorarte, Señor, con nuestros cantos, que nuestros corazones, Señor, se llenen de gozo y de júbilo hacia ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando el himno número 38, Por la Mañana. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén.
Este canto que vamos a cantar se titula Cerca, más cerca. Himno número 419 de nuestros himnarios, Cerca, más cerca. Vamos a cantar. Cerca, Cristo, de ti, fiel Salvador y mi eterno solar. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz. Solo mi herido y vil corazón, porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, tuyo seré. Dejo con gozo el pecado falaz, todo su orgullo, pompa y placer. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle en el puerto de amor. Do por los siglos, viva feliz. Cerca, más cerca, de mi Salvador. Cerca, más cerca, de mi Salvador. Amén. Damos la bienvenida en esta mañana nuevamente al pastor Arturo Quintero y agradecemos también el tiempo que él está dedicando para estos devocionales. Pastor, es su tiempo. Gracias. Buenos días, hermanos. Apenas empiezo a calentar la garganta, ¿cómo creen? Ya la tengo muy practicada. Algunos hermanos cuando me escuchan así hablar dicen, hijo, el pastor ya anda bien mal de la garganta. Desde hace mucho me acostumbré a hablar con el estómago y entonces sí me afecta el estar hablando y hablando y hablando y hablando, claro que sí, ¿verdad? Pero esto es más bien lo temprano que me estoy levantando. Ahorita empieza a quitarse la carraspera. Y gracias a Dios, ya no usamos tanto la garganta para predicar, más bien usamos el estómago y eso ayuda para que no se quede uno afónico rápido. Si no, imagínense, ya estaría afónico. Cuenten el número de sermones, ya en este momento estaría bastante sin voz. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11, el libro de Daniel. El capítulo 11, el libro de Daniel,
Déjeme ubicarme en el programa. El capítulo 11 del libro de Daniel es lo que vamos a estudiar hoy para darnos cuenta cómo llegamos hasta la publicación de la ley dominical, que se contamine el santuario y que se quite al continuo, que es prácticamente la profecía que hemos estado analizando. Y no me di cuenta de algo que regularmente no hago para no confundir a los miembros de iglesia. Pero a ustedes les va a tocar la mala de que les voy a, bueno, no la mala, sino la buena de que les voy a presentar los dos puntos de vista. Ustedes se acuerdan cuando recién empezamos este seminario, les presenté primero cuál es la posición original, ¿verdad? La forma original en la que pensábamos que se iba a cumplir esta profecía, en forma simbólica. Hablamos acerca de los días en forma simbólica, ¿se acuerdan? Iniciando en el 508. Y terminando en 1798, en los 1290 días, 45 días más tarde, terminando en 1843. Ahora, como esa aplicación no fue la aplicación que se cumplió debido a las circunstancias condicionales a las cuales está sujeta las profecías, entonces la profecía tomó una segunda dimensión, y esta vez pues obviamente es una dimensión literal. Porque ya prácticamente al acercarse el tiempo del fin tiene que tomar una posición literal, no, sería imposible otra. Entonces, hay otra profecía de tiempo ahí mismo, en el capítulo 12 del libro de Daniel. De esa profecía no les he dado la posición tradicional. Esta noche les voy a dar la posición tradicional. Y quizás en la mente de algunos quede la pregunta, pero no nos ha dicho el pastor que eso es literal. Sí, también tiene una aplicación literal, y esa se las voy a dar mañana. Así que les digo que van a tener las dos. Esta noche les voy a dar la aplicación tradicional que le dimos a esa postura de Daniel 12, que también aparece un periodo de tiempo allí. Y en la mañana les voy a presentar la postura literal. No sé si les quede bien claro, porque a lo mejor todavía no saben de qué estoy hablando, pero lo que te digo ahora no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a Daniel 11. No los quiero aburrir, ya que Daniel 11 es bastante aburrido porque es pura historia. Al pastor, o sea, que le gusta porque pues eso lo estudió en la escuela y es algo que hemos manejado mucho tiempo, pero los miembros de iglesia dicen, ¡ah, qué aburrido! Si tú te vas a Daniel capítulo 11, te vas a dar cuenta que esa es la cuarta vez en la que los seres del cielo le revelan a Daniel los acontecimientos del futuro. Y obviamente siguen el mismo patrón que han seguido, estableciendo los gobiernos de la tierra, los principales, vamos a decir así, imperios mundiales, hacia el futuro. Le dice primero, obviamente va a venir, en este caso Medo-Persia, porque cuando el ángel está hablando con él ya Babilonia cayó, así que solamente tenemos a Medo-Persia hacia el futuro. De hecho, cuando él escribe, tú te das cuenta, el imperio que está reinando ya no es Babilonia, sino Medo-Persia. Dice versículo 11:1, en el año primero de Darío, de Media, yo estuve allí para animarlo y fortalecerlo. O sea, cuando él está escribiendo esto, cuando él tiene esta visión, ya Babilonia es historia antigua. Hacia el futuro está Medo-Persia, y luego sigue Grecia, y luego va a seguir Roma, y luego en el futuro más lejano va a venir Estados Unidos. Obviamente que él ya no conoce el nombre de Roma, porque en esa época Roma todavía no existía. Todavía Rómulo y Remo no habían nacido, ¿no? Entonces todavía Roma no existía, era historia futura. Y el ángel ya no usa ningún nombre para referirse a Roma, solamente dice un imperio que va a venir en el futuro. Y al final, cuando habla del último imperio del norte, empieza a utilizar ya mejor el término un rey del norte y un rey del sur, para referirse a un rey que viene del norte. Y ese último rey del norte ya todos sabemos que es Estados Unidos. Entonces, quiero que se ubiquen bien en el contexto histórico y voy a hacer un trato con ustedes. No les voy a dar todo Daniel 11, ya que es bastante aburrido. En algún momento lo voy a poner en internet para que tengan el seminario completo de Daniel 11, del 1 hasta el 25. Vamos a empezar desde el versículo 25. Les voy a dar nomás aquí algunos detalles. En el versículo 25 es donde empieza lo bueno, es donde aparece Estados Unidos. ¿Está bien? Pero entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 11. Miren, el capítulo 11 empieza obviamente con Persia,
donde le dice va a haber todavía tres reyes más y el cuarto se va a hacer de grandes riquezas. Empieza desde Persia y termina hasta el capítulo 12, en este caso, con los acontecimientos del tiempo del fin, todo lo que tiene que ver en el momento en el que se levanta Miguel, es el fin de la gracia, y obviamente desde el capítulo 11 hasta donde se levanta Miguel, esos son acontecimientos terrenos, hasta el momento en el que Cristo se levanta. Así que todos los acontecimientos son históricos, prácticamente. Vamos a ver, ahora sí, nos brincamos todos los imperios mundiales, nos brincamos a Roma y nos vamos al momento en el que ya aparece el Papa unido con Estados Unidos en lo que ya conocemos que ocurrió desde Ronald Reagan. Ustedes saben que en ese momento se consolidó la unión papado-Estados Unidos. Juntos hicieron algo, destruyeron al bloque comunista. Y a partir de ese momento, pues el siguiente presidente de Estados Unidos es George Bush. Obviamente él ya está encaminado en la unión Estados Unidos-Papa, que antes era extraña, pero ahora es extraordinaria, vamos a decirlo así. Ahora el papado y Estados Unidos pues están unidos. Desde mucho tiempo antes eran enemigos, pero ahora con un objetivo común, Ronald Reagan hace la unión y juntos hacen que se debilite el bloque comunista, y entonces el bloque comunista cayó delante de nuestros ojos. A partir de ese momento el mundo ha cambiado, Estados Unidos toma nuevas dimensiones y ahora los enemigos, entre comillas, comunes del papado y de Estados Unidos son enfrentados a través de la historia. Entonces vamos a ver este momento en el que aparece el versículo, vámonos al versículo 25 de Daniel capítulo 11. Y déjeme brincarme todo esto y nos vamos al punto específico en el cual estamos hablando. Capítulo 11, versículo 25. Dice, este es el último rey del norte, pero entiendan ustedes, el último rey del norte aconsejado por el papado. O sea, aquí ya tenemos los dos últimos reyes del norte, que es el papado y Estados Unidos unidos como el mismo, vamos a verlo así. Entonces el versículo 25 dice, despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército. Vamos a explicar esto. En algunas versiones aparece la palabra sur. No sé cuál sea la sur de ustedes. Algunos imaginan que debe ser algún país del sur, pero realmente se refiere a un país del Mediterráneo, o sea, un país de Palestina. Déjenme explicarles cómo funciona. La palabra que ustedes tienen ahí, original hebrea, traducida como sur, es, vamos a ponerla aquí, para que ustedes la puedan ver, dice, against the king of the south, esta es la palabra sur, ahí vean el mouse, se está moviendo, es la, en el manuscrito H5O45, es la palabra Negev, esa es la palabra que se traduce como sur. La palabra Negev se refiere a la tierra del Negev. Miren, ahí está la palabra Negev. Ese es el original hebreo. Para que vean que no me lo estoy cuenteando, ¿verdad? Por eso les pongo ahí la Biblia, los originales. Entonces, la palabra sur realmente es la palabra Negev. Ahora, ¿dónde es la tierra del Negev? Es la tierra donde anduvo Abraham. Miren, déjenme ponerse aquí. Esto es lo maravilloso de esta Biblia. Déjenme ver, esta es la Biblia que yo uso para estudiar. Realmente yo no estudio con estas, estudio con esta. Entonces, eso es lo maravilloso de esto. Aquí está la tierra de Abraham, déjenme ponérselos aquí. Abraham, su Biblia en Génesis 12:9. Y no sé cuál sea la traducción que tienes tú. Acuérdate que lo que tenemos nosotros son traducciones del hebreo original al castellano, o sea, al español. Y pues, desgraciadamente, pues tenemos diferentes traducciones. En algunas versiones dice mediodía, en otras versiones dice sur. Por ejemplo, en la mía dice mediodía, pero dice Génesis 12:9, y movió Abraham caminando y yendo hacia dónde, hacia el mediodía, en algunas versiones, en otras dice sur, y es exactamente la misma. Acá dice Negev, fíjense, esa está mejor todavía, porque ese ya de perdido no dio traducción. Solamente digo, bueno, pues a la tierra del Negev, y ahí que se arreglen las personas que busquen dónde fue, ¿verdad? Entonces, eso está mejor, porque cuando te dice el sur, te da una idea un poquito equivocada.
Todavía la palabra mediodía te hace pensar que tiene que ser algún lugar al medio, ¿no? En el medio. O sea, desde mi punto de vista, decir sur es ya dejarle la mente a la gente hacia el... Pues Egipto está más abajo, y imagínate, entonces si ese es el sur, Egipto es el sur-sur, no sé qué sería. Pero entonces la traducción Negev está mejor, porque todavía te deja la idea, el que es el Negev, o sea, entonces ya búscale dónde está el Negev. Y el Negev es Palestina, ¿verdad? Prácticamente es donde anduvo Abraham, es la tierra de Palestina. Ahora sí, entonces regresemos y apliquemos Daniel capítulo 11. Eso es para que ustedes vean, como ven los teólogos, ¿verdad? Con ojos críticos. Porque alguno puede decir, ay, ¿de dónde sacó eso? Bueno, ya vieron de dónde lo saqué. Entonces, Daniel 11, 25. El último rey del norte, Estados Unidos de América, levantó sus fuerzas contra el rey del mediodía, el rey de Irak. Déjame contarte la historia. Sucede que el rey de Irak acaba de tener una guerra en contra de otro rey del mediodía, el rey de Irán. Y lo había vencido y se había convertido en el país más poderoso del Medio Oriente. El rey de Irak, Saddam Hussein, tenía un ejército de 1,000,000 de efectivos en ese momento. Era el ejército más poderoso de la zona, más poderoso que cualquier país alrededor en el Mediterráneo. Entonces, le pidió al gobierno de Kuwait, que en ese entonces era el cuarto productor de petróleo del planeta Tierra, que contribuyesen para pagar sus gastos de su ejército. Por supuesto que los sultanes dueños de Kuwait se negaron rotundamente a darle cualquier tipo de apoyo monetario a Saddam Hussein. Saddam Hussein entonces los amenazó que si no cedían a sus demandas, él los iba a invadir. Como Kuwait se negó, entonces ocurrió el deseo de Saddam Hussein de anexarse a Kuwait como la provincia número 28 de Irak. Los que tienen cierta edad se acuerdan de lo que ocurrió exactamente. Saddam Hussein invadió Kuwait y entonces el rey del norte, en este caso ya tenemos una coalición, acuérdense que Estados Unidos y el papado ya se habían unido y ya había caído el bloque comunista. Estados Unidos inmediatamente dio el grito en la ONU diciendo, ¿cómo va a ser que van a invadir Kuwait? ¿Cómo va a ser que Saddam Hussein, que es un gobierno enemigo nuestro, va a anexarse, vamos a decir así, a Kuwait? Entonces comenzaron una guerra de palabras y finalmente Estados Unidos levantó a una gran cantidad de países que se les unieron, hicieron una alianza, una coalición y atacaron a Saddam Hussein que estaba obviamente invadiendo Kuwait. A esa operación se le llamó la tormenta del desierto. ¿Se acuerdan ustedes de esa batalla? Bueno, dice el capítulo 11, versículo 25, y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey de Irak, en este caso, con grande ejército. Y el rey de Irak, en este caso Saddam Hussein, se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no va a prevalecer porque lo van a traicionar. Entonces, la guerra fue muy sencilla. Los países que venían atacando la alianza atacan a Saddam Hussein, que tenía 1,000,000 de efectivos. Y Saddam Hussein, cuando ve que lo van a atacar, empezó a amenazar, ¿verdad? Empezó a llamar a todos los países árabes, los países que son de su misma religión, que todos los musulmanes son muy unidos en este sistema, los islámicos. Últimamente ya nos dimos que no tanto, pero en esa época se creía que eran muy unidos los islámicos por ser de la misma religión. Él empezó a llamar a todos los países islámicos, los empezó a llamar para que se le uniesen en contra de los cristianos, porque él decía que los países que lo estaban atacando eran los cristianos. Y esta va a ser una guerra entre cristianos y musulmanes, decía él, entre árabes. Y entonces comenzó a llamar a todos sus países asociados en la Organización de Países Palestinos Productores de Petróleo, o sea, en la OPEP. Y comenzó a llamarlos para que se le ayudasen en esta guerra en contra de los invasores y de los enemigos cristianos. Y algunos países prometieron que lo iban a acompañar, pero la realidad fue que a la hora de la hora, todos los países árabes y todos los países palestinos y todos los países que de alguna manera simpatizaban con él, se retiraron y ninguno peleó, lo dejaron solo. Es más, no solamente los países árabes y musulmanes dejaron solo a Saddam Hussein, sino que incluso los que comen de su pan,
Es lo que dice la palabra de Dios, versículo 26. Dice: aún los que comen su pan lo quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Incluso los aliados de él que participan del petróleo, porque todos esos países viven del petróleo. Estoy hablando, por ejemplo, de un país como Pakistán, que es miembro de la OPEP, que es musulmán, pero que en vez de pelear al lado de Saddam Hussein, peleó contra Saddam Hussein. O sea, Pakistán se unió con los países cristianos, o sea, los musulmanes unidos con los cristianos contra otro país musulmán. Entonces, los mismos que comparten su pan se unieron en contra de él para pelear y vencer entonces a Saddam Hussein. Saddam Hussein fue derrotado. Ustedes recuerdan, el ejército prácticamente quedó desmembrado y los poquitos que quedaron se retiraron a Irak, incendiaron los pozos. ¿Ves lo que están viendo ahí? Son los pozos que quedaron incendiados. Kuwait quedó liberado, fue una victoria completa para los Estados Unidos de América y para los países de la alianza. Eso fue la tormenta del desierto. Esto fue en la época de George Bush padre. George Bush padre obviamente estaba obteniendo una gran victoria, en esa época eran los republicanos. Lo que ocurrió fue entonces que los jeques musulmanes, los jeques encargados, esos de Kuwait, pagaron tributo a Estados Unidos. Pues obviamente le debían un favor a los Estados Unidos de América. Habían liberado su tierra, habían recuperado sus pozos, les habían devuelto sus negocios que se los habían quitado por la fuerza. Entonces, ¿cómo pagarle a un ejército, no? Entonces, con una gran cantidad de dinero estuvieron pagando tributo. De esa manera, Estados Unidos no lo hizo gratis, eso sí les digo. Entonces, todo ese dinero viene a las arcas de Estados Unidos. Y dice la palabra de Dios, versículo 27. Estamos en el versículo 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa tratarán mentira. Después de la guerra, ustedes recuerdan qué pasó. Saddam Hussein estaba en su tierra, George Bush padre acá. Llegan, empiezan a alegar en la ONU. Los Estados Unidos de América acusan a Saddam Hussein de tener armas biológicas y de estar produciendo armas atómicas y de tener hangares ahí en los cuales estaba haciendo todo este tipo de experimentos. Y Saddam Hussein lo niega y empiezan a discutir unos con otros. Y todo eso ocurrió, nosotros nos vimos en las noticias. Eran relaciones hostiles entre los dos países. Esa era época de elecciones en Estados Unidos de América. Dice la Biblia ahí, regresemos al versículo 27. Mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Entonces, Estados Unidos de América vence en la guerra y vuelve a su tierra con grande riqueza. Ustedes recuerdan, esa era época de elecciones. Saddam Hussein regresó a su tierra, George Bush estaba en elecciones en Estados Unidos de América y por estar metido en la guerra no puso mucha atención a las promociones porque esto es política, y en esa época surge un señor llamado Bill Clinton y Al Gore y lo vencen en las elecciones de Estados Unidos de América. Él estaba corriendo para su segundo término, es derrotado y toda la riqueza que él obtuvo la aprovecharon los demócratas. Y fueron 8 años de gloria económica para los Estados Unidos de América. Y la gente que no estudia la profecía cree que fueron los demócratas los que, por su administración, los que trajeron esa época de bonanza financiera a los Estados Unidos de América. Lo que realmente ocurrió fue que todo el dinero que estaban inyectando los jeques, ¿verdad?, que estaban recuperando Kuwait, se lo inyectaron a Estados Unidos, y durante ese tiempo Estados Unidos gozó de una bonanza financiera cual nunca, ¿verdad?, los 8 años que Bill Clinton estuvo siendo presidente. Por eso dice la Biblia que vuelve a su tierra con grande riqueza. Estoy allí en el versículo 28. Y su corazón será contra el pacto santo, hará pues y se volverá a su tierra. Ahora, en el tiempo en que los demócratas dominan, los demócratas son muy liberales. Y siempre que los demócratas llegan al poder, de alguna manera la inmoralidad aumenta y las leyes conservadoras se debilitan y van perdiéndose. En la época de Bill Clinton se prohibió que se orase. Durante años en las escuelas de Estados Unidos se oraba a Dios. En las escuelas públicas, antes de cualquier juego, se arrodillaban con el coach y hacían oración a Dios.
Eso es una característica maravillosa por las cuales Dios bendijo a ese país, por las cuales Dios bendijo a Estados Unidos de América. Pero a la llegada de Bill Clinton se prohibió la oración en las escuelas contra Dios, ¿verdad? También se empezó a permitir que los homosexuales en ciertos estados querían casarse. Bueno, hubo una cierta serie de leyes ahí. Lo más notable de la situación fue que empezó a pedir que los mandamientos fueran retirados de los recintos oficiales del gobierno. Y Estados Unidos comenzó a tener como una hostilidad hacia todo lo que tenía que ver con Dios. Dice la Biblia que se enoja contra el pacto santo, o sea, contra Dios. Y eso fue exactamente lo que está ocurriendo. Estados Unidos comienza a secularizarse, en vez de hacerse más apegado a Dios, se empieza a separar de Dios en la abundancia financiera. Dice el versículo 28, su corazón será contra el pacto santo, hará pues y se volverá a su tierra. Pero entonces aquí el versículo 29 retoma, pero al tiempo señalado, y quiero que entiendas que ya Dios tiene ese tiempo señalado, al tiempo señalado va a volver a pelear contra el mediodía, una vez más. Entonces, Estados Unidos se gastó toda la lana, vamos a decirlo así, se gastó todo el dinero, se quedó sin dinero, y llega el momento en el que ya no tenían suficiente dinero otra vez, empieza a llegar la crisis económica, y ahora llega George Bush hijo al poder. Y cuando George Bush hijo llega al poder, se da cuenta que ya no hay dinero, que hay una crisis económica, que hay un déficit en el presupuesto, y que tiene una situación comercial terrible, tienen a los acreedores encima, Estados Unidos está súper extra archi recontra inflado, y se da cuenta que tiene problemas para poder salir adelante. Y entonces empieza a buscar soluciones, y se da cuenta que la solución a la debacle financiera anterior fue precisamente hacerle guerra a un país del Medio Oriente y quedarse con todo el dinero que tienen los países productores de petróleo. Entonces, en este caso, él se da cuenta que ellos siguen teniendo relaciones hostiles con el rey de Irak. Ahora, es curioso, el rey de Irak en ese momento es el segundo productor de petróleo del planeta Tierra. Entonces dice, bueno, si la vez pasada le ayudamos al cuarto productor de petróleo y esta vez atacamos al segundo productor de petróleo, pues entonces podemos quedarnos con toda esa cantidad de dinero. Y entonces comienzan las hostilidades. Comienzan a atacar, obviamente necesitaba Estados Unidos una excusa para poder atacar. Y la mejor excusa, Estados Unidos no tiene enemigos, o sea, nadie ataca a Estados Unidos. Pero entonces ocurre lo de las Torres Gemelas, ¿no? De pronto, unos enemigos extraños, terroristas, atacan a Estados Unidos de América. Todo el mundo fue testigo del asunto más proyectado a través de la televisión. Estados Unidos aparece como una víctima delante del mundo, aunque Estados Unidos no es una víctima, ¿eh? Para nada. Pero él aparece como un cordero delante del mundo, realmente es un dragón. Aparece lo que ocurrió en las Torres Gemelas, y ahora sí Estados Unidos tiene razón de defenderse delante del mundo. Y con esa razón, y con esas dos torres, ¿verdad?, gigantescas derribadas, Estados Unidos dice, me están atacando, me puedo defender. El primer atacado obviamente es Afganistán. Pero entonces al atacar Afganistán dicen, bueno, no, lo que pasa es que todos los terroristas se están refugiando en Irak. Realmente Irak era el problema. Y ahora Estados Unidos va contra Irak. Tenían cuentas pendientes, y dice la Biblia, al tiempo volverá otra vez al lugar del Negev. Otra vez vuelve la guerra contra. Mas no será, dice la Biblia, esta o la última. Es aquí donde Dios deja espacio para que pueda haber varias intervenciones hacia esta zona. Porque el Señor dice, no será la última, la postrera. No dice la segunda ni la tercera, puede ser cuatro, no sé. Lo único que dice es, no será la última. Eso quiero que ustedes lo entiendan bien. Ok, dice ahí, no será la última como fue la primera. Y claro que en esta Estados Unidos no le está yendo como le fue en la primera. No está diciendo que va a perder la guerra. Lo que está diciendo es que no le va a ir bien. O sea, no. En la anterior pelearon unos cuantos días. Regresaron a casa con un símbolo como líder del mundo. Todo el mundo aplaudiéndoles. Y aparte de eso, con un montón de dinero en las bolsas para salir de la crisis económica. Pero ahora llega Estados Unidos y atacan a Irak y se dan cuenta, destruyen obviamente, toman, la guerra era contra Saddam Hussein. Y a diferencia de Kuwait, en Kuwait los jeques, los sultanes, los dueños de la tierra, eran muchos y ellos eran los ricos. Pero en Irak, a diferencia de eso, solamente había un rico. Y estoy hablando de Saddam Hussein. Él era el dueño de todo y era contra él la guerra.
Ahora de él le arrebatan la tierra, a él le arrebatan los pozos. Pero todo ese dinero no estaba en los pozos y no estaba en la tierra. Todo ese dinero lo tenía Saddam Hussein en los bancos del mundo. Cuando ellos atrapan a Saddam Hussein, obviamente Saddam Hussein no les va a dar acceso a sus cuentas. Y los bancos del mundo confiscan todas esas cantidades de dinero. Y los que se hacen ricos son los dueños de los bancos. Y Estados Unidos se da cuenta que tiene un país destruido, es un país de esclavos. Y no tiene quien le pague. Ahora está el país anárquico porque han quitado la cabeza del país. Y ahora Estados Unidos tiene, de alguna manera, por situación social, por situación política delante del mundo, porque no nomás era matarlo, irse y dejar una situación anárquica en ese país, entonces iba a ser el villano. Ahora Estados Unidos tiene que quedarse y mantener la paz y hacerla de policía. Y si era difícil mantener un país como Estados Unidos, ahora tiene que mantener otro, ¿no?, en otro lugar. Y de alguna manera establecer el orden en ese lugar. No será la postrera como fue en la primera. No hay dinero. Y el gasto se aumenta. Y los problemas políticos se aumentan todavía más. La tensión política, tanto en Estados Unidos como allá, empiezan a acrecentarse, dice el versículo, obviamente, 29, versículo 30. No será la postrera como fue la primera, porque vendrán contra él, que dice, naves de Chittim, y él se contristará. Quiero que notes que dice que no va a perder, sino que se contrista. Contristarse quiere decir que se desanima, y tendrá que volver. Pausa. ¿Qué quiere decir las naves de Chittim? Las naves de Chittim, Chittim es Chipre, en algunas versiones dice Chipre. ¿Alguien tiene una versión ahí que diga Chipre? Vendrán contra él naves de Chipre. A ver, ¿alguien tiene la nave? ¿Cómo dice en la tuya, Toledo? Por favor, la 30. Chittim también. Bueno, Chittim es Chipre. Si quieren se los busco aquí en el original, pero ya créanmelo por fe, porque sí es Chipre. Ok, vendrán contra él naves de Chipre. Chipre es una isla. Esa isla que ustedes ven aquí, chiquitita, chiquitita en el mapa. Este es Chipre. Este es Chipre. Como ustedes pueden ver, Chipre está exactamente en el mar Mediterráneo. Y fue utilizado en la época de Daniel. En la época de Daniel era el World Trade Center de la Tierra, Chipre. Chipre, las naves, o sea, los barcos que llegaban a Chipre, eran barcos comerciales, comerciantes. En Europa, obviamente, se producían muchas cosas. Era peligroso hacer viajes a través de este mar. Era más fácil utilizar a Chipre, que estaba cerca de las costas. Entonces, muchas de esas productos que venían de Europa, o que venían de Europa del Este, o que venían de Asia, llegaban hasta las costas y eran colocadas en barcos y llevadas a Chipre. A Chipre. Igual ocurría lo que venía de África, lo que venía obviamente de Egipto y todo eso, eran llevados en barcos que bordeaban y llegaban a Chipre. Llegaban a Chipre. Y allí en Chipre hacían intercambios de pieles, intercambio de piedras preciosas, de diamantes, de oro, por alimentos, por granos o por lo que fuera. Entonces, Chipre es un World Trade Center. Es una isla donde se hace comercio. La Biblia dice, el Señor viaja al futuro, le dice, mira, naves de Chipre van a venir contra ese país. Eso quiere decir que va a haber un desastre económico. Que el comercio del mundo va a volver la espalda contra ese país que está atacando el Negev. Y al verse apretado económicamente, porque las naves del comercio están viniendo contra él, vienen a cobrarle. Páganos lo que nos debes. Y llega el momento en el que se ve tan acosado por sus acreedores, que ese país entonces se desanima. Ya no puedo sostener a los ejércitos, tienen que volver. ¿Qué está pasando en este momento en el Medio Oriente? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo? Se está retirando. Ok, ¿dónde estamos parados entonces en la profecía? Estamos en el versículo 30, ¿no? ¿Qué sigue? Dice ahí, y él se contristará y se volverá, y se va a enojar contra el pacto santo. Se enojan contra Dios,
Estados Unidos se vuelve contra Dios una vez más. Ahora vamos a ver esta película. Es curioso que Chipre se ha convertido en el centro ecuménico de la tierra. El Papa y las principales iglesias del mundo se reunieron en Chipre para hablar acerca de la crisis financiera del mundo y hablar de las posibles soluciones que pueden tener para sacar al mundo de la crisis económica en la cual se encuentran. El papado, que tiene muchísimo dinero, prácticamente se quedó con todo el dinero que era San Hussein. Ellos son los dueños de los bancos. En los bancos estaba el dinero. Bueno, pues al cortarle, al ahorcar a Saddam Hussein, en ese momento prácticamente tenemos ahora todo ese dinero. Y ellos lo tienen, y Estados Unidos lo necesita. Y las iglesias de Estados Unidos son los entes comerciales, vamos a decirlo así, más poderosos del país. Estos grupos religiosos empiezan a reunirse y empiezan a hablar. Los enemigos del pueblo de Dios empiezan a reunirse y empiezan a decir, ok, vamos a dejar de lado nuestras diferencias para sacar a Estados Unidos de su crisis. Mira, ahora el gigante lo necesitamos y él nos necesita. Vamos a ofrecerle dinero al gigante, pero vamos a pedirle la cabeza de el pueblo de Dios. Vamos a pedirle la cabeza de Daniel. Vamos a pedirle la cabeza de Mardoqueo. Miren, vean esta película. Le puse mute, sí. Déjeme regresar. Con razón. Vamos a ver. Ahora sí. Con la voluntad de comprometerse a favor de la reconciliación entre los pueblos y el diálogo interreligioso, ha tenido lugar el encuentro entre Benedicto XVI y unos 40 líderes de distintas religiones en la Catedral de San... Ah, bueno, esa es otra, espérame, es que no les pasé la primera, ahí va. Cerca de 200 representantes religiosos de todo el mundo participaron el martes en oración conjunta por la paz, con la que ha concluido el encuentro interreligioso del Palacio Episcopal Ortodoxo de Nicosia en Chipre, promovido por la comunidad de San Egidio. La ceremonia terminó con la firma de un llamamiento a la paz, propuesto por un representante de la comunidad de San Egidio, en el que se pide a las naciones construir un nuevo orden mundial de paz. Lo que riguarda el espíritu. Asistimos a un momento difícil de la historia, a causa de la crisis económica que amenaza al mundo y que ha deshecho tantas seguridades. Muchos ven el futuro con pesimismo, y si los ricos no les ayudan, un gran mundo de pobres pagará un duro precio por esta crisis. No es momento para cerrarse en pesimismos, advierte el mensaje. Ok, en Chipre se reúnen los religiosos del mundo para ver cómo sacan de la crisis económica a Estados Unidos de América. ¿Y qué va a ocurrir? Versículo 30, ubíquense todos, estamos en Daniel 11:30. Vendrán contra él naves de Chipre, se contristará, tiene que volver, se enoja contra el pacto santo, hará pues y pensará en quién le ayude. Y se da cuenta que los que han desamparado el santo pacto, como el papado y sus hijas, las iglesias protestantes del mundo, ellas le ofrecen ayuda. Es curioso que nada más fue electo Obama y el papa vino a verlo. Obviamente, tras bambalinas hay ofertas. Y Estados Unidos ha estado tratando, buscando la forma de salir, pero ya es demasiado, no están saliendo. Y entonces piensan que le ayuden los que ya han desamparado el santo pacto. Y dice la Biblia en versículo 31, entonces se levantarán brazos de su parte. El papado y sus hijas se unen para sacar a Estados Unidos de la crisis y contaminan el santuario fortaleza. Hacen el ecumenismo. Lo que sigue es quitan a la iglesia adventista del séptimo día. Y eso llega al final, colocando la ley dominical 3 años y medio después de eso. ¿Ok? ¿En dónde estamos? No digo, ¿en qué parte estamos nosotros?
Bueno, y vamos a ver qué va a pasar, es lo que dice Daniel, porque pues, evidentemente Daniel sabe lo, bueno, el ángel sabe lo que está diciendo, ¿no? Sigamos, versículo 32. Entonces, ahora el ángel se dedica a explicar cómo va a ocurrir todo, ¿no? ¿Cómo ocurre que se pongan de acuerdo? Dice el versículo 32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea, aun cuando empiecen entonces la presión contra el pueblo de Dios de alguna manera despierta, se da cuenta, vemos que la profecía se está cumpliendo, y entonces el pueblo de Dios se esfuerza, sale adelante y trata de salir adelante, viendo que las leyes ecuménicas lo están rodeando. Ya hablamos acerca de todo esto, ya sabemos qué es esto. Sabemos que vienen dos edictos, hay un edicto ecuménico, ese edicto ecuménico nos deja a nosotros fuera de combate, dice Primeros Escritos, página 33, al comenzar el tiempo de angustia, que estamos muy cerca de eso, los 150 años están muy cerca de acabarse también, todo se está conjuntando, ¿se fijan? Sí, fuimos henchidos del Espíritu Santo, obviamente en medio de la crisis, te van a quitar el trabajo, no te van, no vas a tener que comer, no vas a tener cómo pagar los, las cuentas de tu casa, los recibos. Dicemos en Estados Unidos los biles, ¿verdad? Realmente es una, un anglicismo ahí. Al no poder hacer absolutamente nada, empiezas a tener presión, empiezas a recibir gente que te ataca, que te asalta, el gobierno se hace desentendido, se te avientan a los leones. Y es el momento en el que el pueblo de Dios se ve acosado, siente que lo están matando, ahora sí ya no tienes interés en ver la televisión, ni en ver la novela, ni en hacer nada de eso, te consagras, quitas de ti todo lo que impide, y en ese momento, entonces el Espíritu Santo viene. Fuimos henchidos del Espíritu Santo, y es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, y en medio del martirio el pueblo de Dios comienza a predicar. Entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Dijo Jesús en San Mateo 24, los van a entregar. ¿Por qué? Porque el rey del norte necesita lana. Los va a entregar. Para ser afligidos, y os perseguirán, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones de la tierra, por causa de mi nombre. Y empieza entonces la persecución. Por eso el Señor dijo, tienes que entender que desde que se ha quitado el continuo hasta que se promulgue la ley dominical van a haber 3 años, 7 meses. Más o menos. Es una advertencia que todos tenemos que entender antes del tiempo del fin. Ok, regresemos a Daniel 11. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y a despojo por días. O sea, va a haber muertos y va a haber mártires. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino por martirio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Va a haber muchos muertos y va a haber cosas bien feas. Y van a agarrar cristianos y los van a colgar de la catedral ahí o de la iglesia. Nada más que esta vez sí te van a prender fuego. Porque los policías no te van a defender, como lo hicieron con ese ladrón que agarraron. Y esta vez la gente amontonada te va a tomar y te van a linchar y no va a haber quien te agarre, quien te pueda defender. Porque eso es lo que va a hacer, va a haber muchos muertos. Y entonces, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, a fuego, cautividad y despojo por días. 34, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Se acuerdan lo que decía el altar? Anoche se los presentaba. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre los que mueren en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y se les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos que van a morir así como ellos murieron. O sea, todavía va a haber mártires y muchos mártires. Pues no sé si te toque a ti, me toque a mí, pero Dios tiene recompensa para todo aquel que sufre por su nombre. Y dice la palabra de Dios, versículo, dice, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, versículo 36, y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios.
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que se acabe la ira, porque así está hecha esta determinación. Aun cuando se acaba el tiempo de gracia, de alguna manera Estados Unidos sigue siendo ayudado y sigue siendo prosperado y sigue siendo la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque así está determinado. O sea, no va a caer inmediatamente después de que se acabe la gracia. No va a ser, aun cuando el Señor retira su protección, de alguna manera Satanás va a mantener a Estados Unidos como la nación más poderosa de la tierra, porque le conviene, porque son sus ejércitos los que él quiere utilizar para obligar a los últimos a postrarse delante de él. Entonces, Estados Unidos de alguna manera se va a mantener hasta el fin de la ira, dice la Biblia. Hasta el fin de la ira, estoy hablando hasta el final de las plagas, o sea, hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo, prácticamente. Porque así está hecha esta determinación, lo dice la palabra de Dios. Y del Dios de sus padres no se cuidará. O sea, Estados Unidos ya no se va a acordar del In God We Trust que tiene en su billete. Ya no se va a acordar de las razones por las cuales fue fundado ese país. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El hecho de que tenga familia no le va a importar. Ellos van a empezar entonces a tener el deseo de engrandecerse. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, al Papa. El Dios que destruyó las fortalezas allá en las otras profecías de Daniel. Dios al que sus padres no reconocieron. O sea, Estados Unidos fue enemigo del papado hasta Ronald Reagan. Ahora son amigos. Y ahora ya son amantes, ¿verdad? Y ahora son novio y novia. Ahí andan, juntos. Antes eran totales enemigos. Ustedes pueden ver registros del presidente después de la Segunda Guerra Mundial y pueden ver cómo atacaba al papado, ¿verdad? Lo llamaba prácticamente el culpable de todo lo que había ocurrido. Un enemigo así, totalmente acérrimo. Y Estados Unidos nació precisamente con dos premisas en su constitución: construir una iglesia que no tuviera papa y un gobierno que no tuviera rey. ¿Para qué? Que garantizara la libertad de un país. Y bueno, del Dios de sus padres no se va a acordar, sino que se va a hacer amigo de este Dios, lo va a honrar. Dice el versículo 38, Dios al que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Están en romance, regalándose perlas, regalándose flores, ¿verdad? Están así, novio y novia. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria, o sea, del rey de las fortalezas, del papado, lo va a hacer crecer en gloria, lo hará enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Y queridos hermanos, hasta aquí los voy a dejar porque todavía falta lo que va a ocurrir mañana. Aquí es donde entra Israel en la profecía. Y todo esto que estamos viendo termina en la venida de Cristo. Ok, ¿en dónde estamos parados? Estamos en el versículo 30. Ese es el punto donde tú y yo estamos parados. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Agradecemos al pastor Arturo Quintero por este mensaje. Recuerden, ya el día de mañana es el último devocional que vamos a tener, así que ojalá que no se lo pierdan. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a terminar cantando Fija tus ojos en Cristo, himno número 120 de nuestros himnarios. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Cantamos otra vez? Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bueno, la verdad es que
No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que se nos olvide la forma en la que Dios ha obrado con su pueblo en el pasado. Aquel que obró en nosotros el querer como el hacer, empezó nosotros la buena obra, va a ser fiel hasta terminarla. No temáis, dice la Biblia, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No pongas tu vista en las cosas que están inmediatamente delante, ponlas en el final. Gloria, honra e inmortalidad. Si tú pones tu mirada en Cristo, las cosas terrenales vienen a ser sin valor alguno. No sé, hubo personas que se conectaron a internet ahora, esta mañana. Pues un saludo para ellos allá en sus diferentes países. Y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos sigues soportando, tolerando con misericordia. Porque a pesar de que hemos pecado y hemos constantemente transgredido tu ley, tú sigues derramando sobre nosotros bendiciones que no merecemos. Gracias por darnos advertencias, por poner letreros de peligro a lo largo del camino, de tal manera que evitemos caer en la trampa. Gracias por el llamado que nos haces a tiempo para limpiar el recipiente. Sabemos que muy pronto han de acontecer eventos solemnes. Y nosotros, Señor, en este momento no estamos listos para enfrentarlos. Pero si tú nos ayudas, si tú vas con nosotros, vamos a recibir la capacitación para pasar por ellos con éxito. Bendice a esta iglesia y bendice especialmente a aquellos que están a través del internet siguiéndonos. Allá en sus países, allá en sus situaciones, alcánzalos con tu mano poderosa. Haz de nosotros, hijos, que traigamos orgullo a tu corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo ves, pastor? ¿Está bueno? Dice, no habrá tiempo profético definido más allá de 1844. Primero, tiempo profético definido se refiere a que sepamos dónde inicia y dónde termina. Así como la porque exacto. No hay ningún. Ahora, los periodos de tiempo después de 1844 va a haber, porque estaba la media hora de silencio, hasta el milenio son presentes. Entonces, eso que la hermana Juan dijo tiene que ser entendido en el contexto de que es tiempo profético definido. Que sepamos exactamente que inicia en tal fecha. Por ejemplo, yo les digo, aproximadamente, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo quitan el continuo? ¿Cuándo se va a quitar el continuo? O sea, no se sabe. No. Otra cosa es que la profecía no se cumplió. La profecía fue condicional, o sea, no se cumplió. Y de hecho, la profecía, como ellos la aplicaban, así habría sido. Si Cristo hubiera venido, las condiciones no se dieron.